Pero ya va a entrar. Hoy sí, papá. Eso. Eso, así me gusta. Mira, así me gusta. ¿Qué le parece a Isabel? Que si no se la comes, ¿por qué? No sabe lo que se pierde, va. Está bien buena la comida. Sí, está bien rica. No, vete, yo la voy a llevar, es que yo. No, hombre, es que la metí en esa bolsa, no. Cómasla ahí. Ah, pues el que le íbamos a dar para llevar ya nos lo damos, entonces. Hasta es que yo. Imagine que le queríamos dar ese para que se lo comiera aquí, le íbamos a dar para llevar, pero y si lo va a llevar, entonces ya no le damos. Ahí ya cambia la cosa, ¿ves? Eso te digo, mira. Ahí ya cambió la cosa, ¿ves? Por el que dicen que la terapia es buena siempre. Por el que dicen que la terapia vale más que mil palabras. Ay, eso me gusta. Bueno, seguimos el día de hoy celebrando por acá el fin de esta fiesta. Doña Gerarda está disfrutando los tacos. Yo creo que doña Isabel, ¿cuántos tacos le echó doña Isabel a doña Gerarda? Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro cada uno, pero si quieren más. Pues sí, sí, porque aquel día doña Gerarda se comió como seis tortillas. Entonces, yo no sé cómo estamos ahí, va. No, pero ahí las tenemos a doña Gerarda disfrutando. Y es que lo bonito de esta fiesta, don Filadelfo, es venir a convivir. ¿O qué opina usted? Así es, sí, está bonito. Sí. Me alegra que ella no quería comer y está comiendo. Pues sí, es que de eso se trata, pues. Yo de mi parte, yo digo que está bien, va, porque las fiestas son para eso, para... Como dijo Erika, la fecha ya pasó, pero comer comemos todos los días, tío. Sí, así es. Sí. La comida es buena todos los días. ¿Qué opina usted, Efraín? Como dijo Erika, la fecha ya pasó, pero comer comemos todos los días. Ah, pues todos los días, mire, si agarramos todo un platito, va, y bueno, y todito le echamos, va, a vuestro estómago y todo lo cae bien, pues, todos los días, pues. Exactamente. Eso es lo... Yo opino lo mismo. Sí, eso es lo bonito. Bueno, ahí tenemos a mi amiga que sigue disfrutando de la deliciosa comida. Es que está va, si se come todo ese plato lleno, le vamos a dar otro para llevar. Pero si ese dice que se lo lleve, entonces, pues que se lo lleve. Y como quizás no anda hambre, entonces, solo ese sería. Pero lo importante es que Luisa, si no perdona, es que eso es lo bonito, ¿ah? ¿Eh? Pero es que Luisa, como está en crecimiento, ¿ah? ¿Eh? Ya cuando deje de crecer, sí se lo va a ingresar. Ahí ya, la quiero ver, papá. Bueno, no, hombre, no lo saquen, ahorita estamos hablando de otra cosa. Me quiero notar, es que está muy tostado. No, entonces ahí lo hubiera dejado. Eso no se la creo, pues. Bueno, Luisa la tenemos disfrutando en estos momentos. Me llega Luisa. Y es que de eso se trata. Va, Efraín, ¿qué opina usted, Efraín? Eso, mire, Luisa. Luisa está disfrutando. ¿Cómo dicen? No te volé mucho y dos tienes también. Hay los niños, medio ladito, pero. Dejen de estar burlando de mí porque ya saben, con yo nadie va a jugar. No, pero es que nadie está peleando, doña Gerarda. Coma mejor. Es que están burlando porque no puedo mascar. No, pero no, ¿cómo creen? ¿Cómo cree que la vamos a molestar? Bueno, yo ni me había fijado. No, queremos que se enoje. No se enoje, doña Gerarda. Pero esto yo que están mirando de mí y es que uno. Pues sí, de alegre es que la ha venido a visitar, es que está Efraín. Eso es lo que estamos. Está alegre, mira. Ya le decía a don Fidel que a un viejo verborero que yo soy la pobre doña Palina, ahí baila y quédate cuando ahí está el bailador, me dijo. ¿Y qué piensas, anciana Fidel, que doña Palina ya no hace conmigo? No, pero doña Gerarda ya va por otro lado. Continuamos con el siguiente segmento. Lo importante por acá es que si doña Gerarda se quiere ir, pues ya es decisión suya, pero nosotros ya cumplimos con darle la comidita, va. O sea que así como aquella vez fue Efraín a su cumpleaños, hoy usted vino al del. Bueno, al de Ruth, ¿va? Sí, al de Ruth. Exactamente, al de Ruth. Así que, para mí es un placer continuar produciendo, ¿verdad? Para todos mis amigos, también decirles que pueden seguir mi página de Facebook. Ahí estamos, como Ediciones Mendoza, ya con 330,000 seguidores. Y seguimos en constante desarrollo, ¿ah? Siempre hacia adelante. También decirles que Arely, en el próximo... En la próxima fiesta que voy a hacer, Arely, le voy a comprar a usted un pantaloncito y una camisa. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué color le gustaría el pantalón? ¿Qué color le gustaría? Azul. ¿Azul? ¿Y camisa qué color?
Loja. ¿Roja? Ah, quiere andar de gemela con Ruth, mire. Bueno, también yo la voy a complacer. Así que vamos a complacer a esta niña. Mientras tanto, doña Gerarda, pues sigue disfrutando ahí. Mejor dicho, viendo que disfruta esta niña Luisa. Va, Luisa, ahí está. Es así como continuamos celebrando por acá en casa de Ruth, Darling y Efrén. La verdad que todo está calidad, pues. Y eso es lo bonito, ¿va? Disfrutar, pasarla bien. De eso se trata. También decirles, amigos, que a doña Gerarda le vamos a hacer la casa. Doña Gerarda, ¿se acuerda que yo lo prometí aquel día? Pues sí, así le digo. Mire, después de Erika sigue doña Isabel. Después sigue usted. Va. Así está el orden. ¿Qué opina usted que le hagamos la casa a doña Gerarda? No, pues está bueno que le haga la casita a ella, pues, porque vaya, estar buena casita, doña Gerarda, me gozaría ir a visitar ahí, va. Tal vez nos enoja a ella, va, porque vaya, y teniendo buena casa, yo voy a visitar, porque vaya, usted sabe, va, teniendo una casita bien ahí, entonces, antes de que usted se la haga, yo la voy a ir a visitar a ella ahí, pues, y entonces, por eso le digo yo, no, pues está bueno que se la haga la casita a ella, pues. Mira, esa es la opinión de Frank, que sí, que le hagamos la casa a doña Gerarda. Así que, Luisa quiere más fresco. No, si quiere más, lo diga. No, hombre, ¿y es que ya se van? Ya me voy. Bueno, ya se va, dice, pero lo importante es que ya vino. Entonces le vamos a mandar el de Don Justo. Sí, le íbamos a dar uno más a doña Gerarda, pero como ni se comió, entonces es suficiente con eso. Yo soy poco para comer. Ah, oh, casi no le creo, va, pero. ¿Cómo dice? ¿Y es que ya va entonces? ¿Es de verdad? No, hombre, no, es que está muy rápida. Yo para comer soy poco para comer. Ah, mira, mi Isabel ya se va, dice. Ya se va. Muy rápido. ¿Y qué dijeron? Es rápida la vuelta. La vuelta, me quedé lanceando en la casa ya, cuidándolo. Ah, pues sí. Entonces llévele el de Don Justo. Ese es el de Don Justo. ¿Parte Luis? No, hombre, cálmese, ¿no? Déjela que coma. No quiere que... Bueno, lo importante es que nosotros hemos cumplido, ¿verdad? Con invitarla a esta amiga. ¿El agua, Eli? Que lo disfrute. Sí, disfrutar. Esta comida es bonita. Sí, doña Gerarda, deje que termine Lupe de comer. Déjala que termine. Que termine la. Que termine a comer. Porque ha caído con sabor. Bueno, que tiene sabor la comida. Sí, no, y quedó buena. Quedó buenos tacos, doña Isabel. Bien ricos quedaron. Sí, entonces. Doña Gerarda, pues. Bueno. No quiere. Dijo que le iba a sacar a bailar, ¿no? Oh, está loco. Sí, oh, pero mire, no ha querido, mire cómo es. Pues sí. ¿Doña Gerarda? ¿Doña Gerarda? ¿Mi amiga? No me quiere escuchar. No. Ponele. ¿Y yo que iba a sacar a mi amiga a bailar? No, no quiere. Fíjate, pues. Ahí le va a llegar más tarde, no me diga que va a bailar. ¿Ya va a bailar? Hay que déjela. ¿Compañero Díaz no le queda bailando? Sí. No, y los jóvenes que están. Hay que déjela. Sí, antes hombre. Que llegue la noche se va a ir. Lo importante es que mi amiga vino a pasear y eso es lo que cuenta, po. Eso de que ni deje comer a Lupi ya la quiere llevar, pero lo importante es que vino. Sí, eso es lo bueno. ¿Cómo dice? Ay, es buenísimo que la dejara comer, le digo, porque vaya, ¿y cómo la va a hacer comer como que fuera un gato, un perro o algo y se comió la comida? Y no, hay que disfrutar, es con paciencia la comidita, ¿ves? Y se va a comer. Eso es la cuidado, un garrotazo ahí, ¿no? Sí, hombre, entonces, ¿a qué no? Lo importante es de que aquí la pasamos bien. También, amigos, quiero decirles que más tarde se va a armar la fiesta, ¿verdad? Nos vamos a echar una piececita ahí. Bastantes amigos pues nos dijeron que estaba bonito el baile. Y si usted quiere que ponga
la segunda parte del baile de la vez pasada, lo podemos poner, doña Isabel, porque solo puse una parte. Así es, pues hay que terminar. Hay que ponerlo todo. Hay que ponerlo todo. Así que esperen, amigos, a ver qué tal si tiramos la segunda parte del baile de la vez pasada. Y pues también el baile de esta ocasión vamos a tratar de llevárselos, ¿verdad? Para que ustedes se puedan divertir. Lo importante es que aquí pues estamos dando punto final a esta fiesta, ¿verdad? Con esta segunda parte. De eso se trata. También decirles que estamos siempre en acción. Y hoy sí, terminó Luisa. Bien, Luisa. Bueno, ya, doña Gerardo, hoy sí ya va, doña Gerardo. Ya me voy, ya. Muchas gracias por el día, pastel. Un placer que haya venido, doña Gerardo. Gracias. Vaya, pues. Ya se va mi amiga. Yo que iba a bailar con ella, pero... Usted tiene la bailadora. Ni modo, va a ser la próxima, doña Gerardo. Cualquier rato llego, doña Gerardo. Ah, ya esperamos el lunes. Vaya, pues. ¿El lunes? No, hombre, no. Bueno, ahí tenemos a doña Gerardo que ya se va, pero lo importante fue que vino a divertirse, aunque sea unos 3 minutos. Va. Ya es algo, peor es nada. Efrén, peor es nada, dijo alguien por ahí. Eso, peor es nada, pues. Pero algo vino a disfrutar algo. En que sea 2 bocaditos le echó ahí a la comida que se le estaba dando a ella, ¿va? Pero bueno, ya Luisa se la aprovechó. Eso es lo importante, que Luisa aprovechó a comerse ese delicioso bocadito. Bueno, con esto pues casi estamos llegando a la parte final del siguiente segmento. Bueno, y Arely le compró gorro a ese gatillo, ¿cómo es la cosa? Son los gorritos de cumpleaños. ¿Estos son? Sí, son los gorritos de cumpleaños al gatito. ¿Y el gatito de quién es? Es de Ruth. Ah, bueno amigos, quiero decirles que ahí está. Regreso un momento.